Thank you very much for joining, guys. Good evening. Sí, chicos, tienen que esperar a que yo me conecte, remember. Porque siempre preguntan en el chat, pero recuerden que yo vengo de otra clase, ¿ok? I am coming from another class. Y eso me toma un par de minutitos, but I'm here. Pero aquí estoy. Así que, welcome to the class. Thank you very much for joining, ¿ok? This is going to be your session number 6, ¿ok? And we're going to pass the attendance list. Vamos a pasar la asistencia. So I really hope you're ready, okay? Don't forget to activate your cameras, ¿verdad? Hay que tener nuestras cámaras activas y también hay que tener nuestro nombre como lo tenemos en el DUI, okay? So don't forget to add that information. Así que thank you very much for that. And we're going to begin right now with the attendance, okay? So Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Alicia Xiomara. No está. Ana Leticia Arias. Ana Leticia Arias. Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Ana María Mendoza Rivera. Present. Thank you. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Andrea. Not here. Danilo Alexander Valdés Guevara. Danilo Alexander. Not here. Oops. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Elmer. Not here. Present. Erika Marisol present. Cardona García. Present, teacher. Sí, ya le escuché, este, Elmer, no se preocupe. Erika Marisol Cardona García. Okay. Present. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present, teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present, teacher. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Gloria. Present. Thank you. Present. Griselda Audelia Paz. Present, teacher. Thank you. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present, teacher. Thank you. Chicos, no olviden activar sus cámaras, por favor. Remember que es un requisito. Okay? Activate your cameras and also add your names. Okay? Agreguen sus nombres. Then I have Iris Lily Montes Torres. Present, teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. I'm here. Thank you. Joan Ernesto Zelaya López. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Present, teacher. Thank you. Joana Patricia Mojica Mendoza. Present, teacher. Thank Juana you. Patricia. Juana, perdón. Carla María uh-huh. Concepción Barahona de Luna. Present, teacher. Thank you. Carla Mariela Guevara Valladares. Present, teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Catherine. Present. Okay. Allá a lo lejos escuché una vocecita que dijo present. Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lisette Noemí Cubillas Guido. No está. Luis Emigdio Orgumedo Castillo. Luis Emigdio. Present, teacher. Thank you. Present. Luz Esmeralda López. Luz. Present, teacher. Thank you. Present. Thank you. María Elena Montano Urías. María Elena. No. María Margarita Álvarez López. Present, teacher. Thank you. Marlene Dinora López González. Present. Thank you. Y Melba Janeth Enríquez Elías. Melba? Okay, very good. Present, teacher. Thank you very much. Okay, guys, so we're going to start. Thank you very much for joining today. This is going to be our session number 6, ¿verdad? But, well, let me go ahead and just share the screen with you very quickly, and then I'm going to ask you a question, okay? Give me 1 second. I'm going to share. Cuando me lo permita, ¿verdad? Aquí está. That's why. And then share the screen. Y eso, chicos, no olviden activar sus cámaras. That's very important. Okay. So, as I was saying before, we're going to continue with session 6. Tenemos 2 sesiones más para poder finalizar hasta el midterm exam,
¿verdad? Que es dentro de la sección 3. Today is April the 12th. Pero antes de pasarme directamente a lo que vamos a revisar, quiero preguntar, ¿hay alguna duda, algún inconveniente que hayan tenido con algún ejercicio, algo que les ha costado para que lo podamos revisar ahorita antes de pasar a la clase? Les pregunto ahorita porque a veces al final me traen la pregunta y yo ya no puedo responder porque la sesión termina a las 10, entonces se me hace más difícil como alargar más la clase, no puedo. Entonces, tal vez si tienen alguna pregunta, como les había recomendado, cuando usted tiene preguntas o dudas, usted apunta el número de ejercicio y lo trae acá a la clase para que acá lo verifiquemos en vivo o lo revisemos en vivo. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? Raise your hand, ¿verdad? Levante la mano si la tiene, por favor. Ok, dígame, María Elena. Lo de la asistencia, no sé si lo va a tomar al final. Al final, sí, no se preocupe. Porque sí, no podía activar el micrófono, por eso es que no. No hay problema, no se preocupe. Ok, gracias. Dígame, Griselda. Yo quería preguntar, teacher, ¿hasta qué número de ejercicio tenemos que haber contestado, digamos, hasta este día? Porque hoy me enviaron un mensaje de que no había contestado algunos ejercicios. ¿Por dónde va usted? ¿Por qué ejercicio va usted, Griselda? Bueno, yo ya pasé. El de las llaves, que están sobre, a la par, todo eso yo ya los había contestado, pero me enviaron un mensaje de que todavía no había contestado los demás ejercicios. Y no sé si es que tenemos que contestar los ejercicios conforme va la clase o los tenemos que contestar antes. En este caso, Griselda, creo que según lo que me acaba de decir, usted va en la sección 2. Y nosotros ahorita estamos trabajando la sección 3 y el midterm exam. Probablemente por eso recibió el mensaje. No necesariamente usted tiene que ir exactamente con la clase. Si usted quiere avanzar, no hay ningún problema. Sin embargo, hoy por hoy, usted debe haber finalizado por lo menos la sección 3 y el examen de medio curso. El examen de medio curso tiene una clase específica. Esa clase es la clase del miércoles, ¿verdad? Probablemente como usted quizás no ha pasado a la sección 3, es que usted recibió ese mensaje, ¿verdad? Pero no sé si ustedes recuerdan en la primera clase, yo les compartí lo que van a ver en cada sección, ¿verdad? Entonces, las secciones van de acuerdo a las semanas, ¿verdad? Son 4 semanas de trabajo y de acuerdo pues a las semanas de trabajo, ahí es donde vamos a estar trabajando y esa es la información que vamos a estar revisando, ¿verdad? Así que, let me see. Give me one second. Yo sé que es su primer curso con este programa, pero así funciona. De aquí en adelante, pues yo lo que estoy tratando de hacer es que al menos ustedes aprendan cómo funciona para que ya más adelante no les cueste, ¿verdad? Yo recuerdo que esta, se la voy a compartir ahorita, permítanme. Esto incluso se los compartí a través de WhatsApp. Y son, quiero ver, screen sharing has stopped. Share window is closed, ok. Ay, que lo hice, Dios mío. Give me one second. Okay. Pero lo único que les quiero pedir, chicos, es que pongan mucha atención. En mi caso, pues yo me detengo si usted tiene una pregunta, pero a veces, pues acuérdense que yo no voy a ser la maestra que van a tener el siguiente módulo. Entonces, todos trabajamos de una forma distinta. Tienen que estar bien pendientes si ustedes anotar por dónde van, qué ejercicio es el que les está dando problema, ¿verdad? ¿Cuáles son las secciones que ustedes van a estar trabajando? En mi caso, pues con mucho gusto ahorita se las voy a compartir. Solo por favor anótenlas y téngalas a la mano, para que usted esté seguro de lo que esté haciendo. Entonces, week one, semana 1, nosotros trabajamos secciones 1 y 2. Esto está en el WhatsApp, porque yo se los compartí. Secciones 1 y 2. Week number 2, tenemos sección 3 y el midterm exam. ¿Verdad? Entonces, la sección 3 ya debe estar finalizada. En este programa específicamente, usted tiene que avanzar lo más que pueda. Si usted ya terminó hasta el midterm exam,
estamos súper bien. Y si ya está a punto de iniciar la iniciar sección 4, no hay ningún problema, usted lo puede hacer. O puede ir de acuerdo a la semana, no específicamente de acuerdo a la clase, pero sí de acuerdo a la semana de trabajo. Luego, week number 3, la semana 3 la comenzamos este jueves. Entonces, por eso es que probablemente recibió el mensaje, porque este jueves comenzamos la sección 4, section number 4. Entonces, usted está a little bit behind, está un poquito atrás. Entonces, section 4, we're going to begin working on that on Thursday. Comenzamos on jueves. Y luego, week number 4, that's going to be section 5 and the final exam. ¿Ok? Entonces, ese es el material que nosotros vamos a estar trabajando y esas son las secciones que van ustedes a estar trabajando, ¿verdad? Igual, se lo voy a compartir de nuevo en el WhatsApp el día de mañana, porque ya después de la clase, pues, prefiero no molestar de ahí en el grupo, sino que es el día de mañana. Y, if you have a doubt, si usted tiene dudas de un ejercicio, apúntelo. Apúntelo, ¿verdad? Siento a veces que quizás no es necesario que lo ponga en el chat, pero si usted me trae aquí el número de ejercicio y cuál es el con el que tiene problema, con eso estamos. Y aquí lo resolvemos en vivo, en clase, para poder yo contestarle de la forma correcta. ¿Ok? Así que, eso, ¿verdad? It's very, very important. Dígame, Erika Marzo. El midterm exam que estaba diciendo es el que se encuentra en la sección 3, ¿verdad? Si no me equivoco, donde salen como, como un cuestionario de diversas, bueno, de completar, de escribir la palabra, de contestar ciertas preguntas. Ese es del que está hablando. Ya lo voy a mostrar. Por favor, sí, porque yo lo completé, pero no estoy segura si es eso al que se refiere, teacher. Ya se lo voy a completar. Solo necesito que me activen las cámaras, por favor. Can you activate the cameras? Gracias, teacher. You're welcome. Uh-huh. A la orden. Me falta la cámara de Jennifer y la de Carla Mariela. Jennifer Valeria y Carla Mariela. Thank you very much. Okay, sorry, girls. Lo siento, chicas, por perturbar ahí la paz, pero I really need them. Acuérdense que estos videos son auditados. Thank you very much. Give me one second. Vale, le voy a compartir entonces yo la pantalla, ¿ok? And that's gonna be, just give me one moment. Here, acá. Vamos a ver. Share a screen. That's gonna be knowledge. Check. Bye. This is the platform, ¿ok? Aquí está la plataforma. Y pues la parte que, aquí lo siento, ¿verdad? Pero si quieren mejor me voy a ir para acá porque este curso lo tengo con otras personas. Entonces aquí ya lo tengo contestado. Porque con ellos tenían una pregunta con el 3.4, entonces lo resolvimos. So let me see. Okay. Cargando, chicos. Cuidado con los micrófonos, chicos. Ahí está cargando ya. Este creo que está limpio. Este creo que no tiene nada, así que creo que lo vamos a poder ver. Vaya, ¿dónde está el midterm exam? Section number 1 should be already completed. Ya tiene que ser contestado. Section 2 también ya tiene que ser contestado. Section 3. Cuando usted le da clic a section 3, aquí le aparece where are you from. Y le aparece el midterm exam. ¿Ok? ¿Ahí es donde usted lo ha buscado? Hello. ¿Es ahí donde usted lo ha buscado? Yo como ya estaba en la sección 3, que había terminado la primera actividad, entonces ya estaba ahí, no lo busqué en sí, sino que ahí me apareció como de contestar. Uh-huh. Sí, si no me equivoco, son como siete ítems, algo así. Así es, son letras. Más, creo yo.
Ajá. Sí, son unas letras. Ajá. Y sí, ese es el midterm exam. Ok. Ah, okay. Mm-hmm. Very good. Ok, any other question? Remember to raise your hand. Levante la mano, por favor, para que yo pueda ver quién va a preguntar. Any other question regarding the platform? Dígame, Carla. Una pregunta, teacher. Si nosotros nos equivocamos, por decirlo así, en contestar, como le damos a enviar, ¿verdad? Y salen las buenas y las malas, por decirlo así, y lo volvemos a repetir e intentamos como corregirlo, porque ahí no le dan las respuestas a uno, pero si uno intenta como corregirlo, se le cuenta, o sea, se le cuenta la que envió al final, o ya se quedan con la primera, que uno se equivocó. No, no importa, todas las veces que la contesten, lo que va a contar es que la última respuesta que usted ingrese. Gracias. Bueno, ya sabes. Dígame, Heidi. Quería preguntar de que como en cuántas partes está dividida la lección 3, porque yo cada vez que aprieto la lección 3 me aparecen como muchos ejercicios. Y digamos, yo digo, ya terminé y vuelvo a revisar y como que uno como que se me adelanta y otro como que se me atrasa. No sé si hay un lugar específico donde, bueno, yo me meto en progresos y ahí me aparecen los videos, le doy siguiente y me aparece un ejercicio. Luego le doy siguiente y me aparece el video. Pero siempre como que me van quedando ejercicios. No sé cómo en cuántas partes está dividida la lección. Lleva alrededor de 15, lleva alrededor de 15 páginas, acabe. O sea, usted lo que tiene que hacer es venirse aquí a la sección en la que usted está trabajando, ¿verdad? En este caso vamos a esperar a que cargue. I'm sorry, guys. Por ejemplo, aquí está el midterm exam, está A, A, B, ¿verdad? Complete the conversation, C, y so on. Entonces, esas pestañitas que usted ve arriba son las que le van a indicar ¿dónde es que usted va? For example, right now, this is going to be 3.0. Aquí comienza 3.0, 3.1, ¿verdad? Are you from Seoul? Conversation. 3.2 is a lesson objective. 3.3, negative statements and yes, no questions with B. 3.4, knowledge check. 3.5, lesson objective, 3.6, syllable stress, 3.7, lesson objective, 3.8, number ages, y así. Si usted quiere ver por qué sección va, o por qué parte va dentro de la sección, usted se posiciona acá, y no solo va así, sino que aquí va viendo usted el número, aquí está 3.14. Entonces ahí le va apareciendo lo mismo que aparece aquí, lo que aparece acá. Si usted lo que quiere es regresar en donde usted se ha quedado, acá hay un bookmark. Ese es un separador, un bookmark. Si usted dice 3.14, ay, pero no sé si lo voy a poder terminar. Entonces usted le da clic en bookmark y aquí le deja un separador. Y usted sabe que ahí es donde usted se ha quedado. Cuando usted lo finaliza, usted le vuelve a dar clic en bookmark y se lo quita automáticamente y sigue trabajando. Donde usted se queda, le da clic, ¿verdad? Y ahí le da clic al bookmark. Y se lo va a marcar como ahí es donde usted se ha quedado. ¿Ok? Gracias. Bueno, ya sabe. Very good. So if there are no more questions, si ya no hay más preguntas, let me go back here to the presentation, okay? Dígame, Antonio. Teacher, pero siempre cuando uno va terminando cada sección, le va apareciendo como un chequecito verde. Correcto. Y ese también va marcando. Yo ese es el que tomo de referencia para saber más o menos en qué posición voy o dónde voy avanzando. Correcto. It's true. Dígame, Hilma. Thank you, Antonio. Teacher, pero siempre donde dice bookmark this page, ¿se puede dejar marcado? Sí, sí, usted lo deja ahí marcado y no se le va a quitar hasta que usted regrese, haga el ejercicio y le vuelva a dar clic en bookmark para quitarlo. Uh-huh. ¿Es necesario quitarlo? Porque sí, yo no se lo he quitado a ninguno. No, pues como es un separador, usted lo está moviendo por donde usted va trabajando, pero si usted no los quita, no hay problema. Son suyos. Okay. Ok, Lili, dígame. Teacher, ¿y los foros de discusión hay que contestarlos? O sea, ¿participar? Sí, en ese caso usted puede participar. No son evaluados, ¿verdad? No, pero son evaluados. Ok. Es que eso me preocupaba. No son evaluados, pero sí usted puede participar. No hay ningún problema.
¿verdad? En este caso es como postear en Instagram o postear en Facebook, ¿verdad? Todo lo que usted tiene que hacer es agregar un post y con las respuestas que usted va a compartir, ¿verdad? Con la clase. Ok, teacher, gracias. Bueno, you're welcome. Any other question? No más preguntas, ok. Let me go back. Acá, eso es lo que le decía Antonio, ¿verdad? Acá aparece un chequecito cuando usted ya ha finalizado o ya ha pasado por eso. Aquí me aparecen unos que no ve. En mi caso, porque este es solo lo ocupo para dar ejemplo, ¿verdad? Pero acá no lo he terminado, no me aparece el chequecito verde. Pero acá sí, acá sí, acá sí. ¿Verdad? Entonces el chequecito verde le va indicando que usted ya finalizó ese ejercicio, ¿ok? Voy a dejar de compartir. And let me go back here to the class, okay? Careful with the microphones. Cuidado con los micrófonos, chicos. Okay, so let me continue here. And I was about to begin, right, with the section, with session six. And today is April the 12th. ¿Qué hicimos la semana pasada? Bueno, we had a review. We practiced prepositions, we practiced verb be, we practiced a lot of with sentences with the verb be in positive, negative, and question form. And now we're going to move directly to section number three, okay? Now in section number three, the very first thing that we're going to find is the lesson objective, okay? So in the lesson objective, it says, in this class, you will listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates yes, no questions and WH questions, which we will learn in future lessons, okay? So that conversation, or before the conversation, right? I would like to have a quick review on the countries, right? I mean, on the, some cities. So the question is, where are you from? Where are you from, right? Now, when they ask you, where are you from? They are asking probably for nationality or probably where you come from. ¿De dónde usted viene? No necesariamente el país, porque si alguien me pregunta aquí, where are you from? No le voy a decir del Salvador, ¿verdad? Because I am in El Salvador. Entonces, si me preguntan, where are you from? Ah, pues yo le puedo decir cualquier ciudad. Ah, I am from Nahuachapán, or I am from La Unión, or I am from Suchitoto, etc., right? So you are going to answer according to the city where you live, right? La ciudad donde vive. And then we have here an we have 10 cities, right? And all we have to do is like to pretty much classify them, right? According to the location or according to where they are located, right? So the 10 largest cities that we have here, right? Oops, sorry. The 10 largest cities that we have here are the following, right? We got Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Osaka, Delhi, Bombay, and Los Angeles, right? And we have some countries, right? So all the cities belong to these countries, okay? So where is Tokyo located, right? Guys, I'm sorry, where is Tokyo located? Where is Tokyo located? Japan, very good, right? So Tokyo is in Japan. What about Mexico City? Mexico. In Mexico, right? What about New York City? The US. Okay, the US, right? The US. What about Seoul? Korea. Korea, that is correct, right? Cebu is in Korea. What about Sao Paulo? Brazil. Brazil, no, right? It's in Brazil. Then Jakarta. Indonesia. Indonesia, right? It's in Indonesia. Osaka. Korea. Japan. Japan. What about Delhi? India. India, right? Very good. What about Mumbai? India.
India. Is in India too, in Los Angeles? The US. Right, you can say USA, right? The United States or United States of America, ¿verdad? Very good. So pretty much that's like the main thing about the cities that you have in the in the manual, right? Siempre ande con usted su manual, ¿verdad? Because actually that's going to help you a lot. Solo un paréntesis. Estoy viendo acá que siempre preguntan, ¿verdad? Y mandan una fotito diciendo que yo no estoy en la clase. Recuerden que yo vengo de otra clase. Entonces, moverme de una clase a otra me cuesta a veces entre 2 a 5 minutos. Si usted ve que yo no estoy ahí, usted espéreme que voy a llegar. Y si no llego, pues va a suceder lo que sucedió el primer día de clase, ¿verdad? Que se les, no sé si fue con ustedes, pero se les repone la clase si hay algún problema. Así que cuando sean las 9 y yo no estoy acá, usted espéreme que yo vengo en camino, ¿ok? Y número 2, guarde el link de la sesión. Recuerde que el link es el mismo. Solo le da clic al mensaje, luego le da clic a la estrellita dentro de WhatsApp y usted lo va a estar guardando como un mensaje destacado. Y luego, si usted quiere hacer la referencia, irse al enlace, solo se va a los mensajes destacados. Y como usted ya le puso la estrellita al mensaje, ¿verdad? Que en este caso, quiero ver quién fue. Que en este caso Andrea les compartió, ¿verdad? Entonces usted lo guarda y ya lo va a tener guardado dentro de su teléfono para que pues ya se venga directamente. Porque a veces en lo que usted pregunta y en lo que alguien contesta, la clase ya comenzó, ¿verdad? Así que guarde el enlace y siempre espéreme que yo voy a venir, ¿ok? Solo que vengo de otra clase, por eso no vengo exactamente a las 9, ¿ok? Muy bien. Entonces, let's start with the conversation. It says, we got the conversation between Tim and Jessica, right? And Tim says, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is, right? I'm going to read it one more time, una vez más, okay? And just let me know, open up here the participants list. And it says, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, so there we have the conversation. Y me gustaría ver quién quiere participar en leerla. Solamente les pediré que sustituyan el nombre Jessica por el nombre de la persona con la que van a leer la conversación. Vaya. Tenemos acá a Heidi y Marlene. Luego me ayuda Elmer con alguien más, ¿ok? Luego con Alicia. Heidi, you're going to be Tim and Jessica is going to be Marlene. So Heidi, you're going to help me with Tim and Jessica, you're going to help me with, perdón, y Marlene, usted me ayuda con Jessica, ¿ok? Are you from California, Marlene? Well, my family is in California now, but from Korea originally. Oh, my mother is Korea from Seoul. Are you from Seoul? No, we're from Seoul. We're from the Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, thank you very much. And remember, tenemos dos cosas. Tenemos Korea, que es el país, y Korean, que es la nacionalidad o el idioma. Korea, Korean, right? Luego, let me see, Elmer and Alicia, please. Elmer, you're going to help me with Tim, and Alicia, you're going to help me with Jessica. Con Alicia toca. Hello. Es correcto. Alicia, are you here?
Are you from California, Elmer? Alicia, well, my family is California now, but we're from Korea original. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dahan. So is your first language Korean? Yes, it is. Thank you very much. Okay, and Daejeon, right? I think it's Daejeon, right? Then, let me see. Griselda and Jorge Antonio. So, Jorge, ayúdeme con Tim y Griselda, ayúdeme con Jessica, please. Are you from California, Griselda? Well, my family is California. Now, but we're from Korea original. Oh, my mother is Korea, from Seoul. You are from Seoul? No. We are not from Seoul. We are from Daejeon. So is your first language Korea? Yes, it. Okay, thank you very much. Okay, don't forget that when we ask questions, cuando hacemos las preguntas, siempre acordémonos de la entonación, ¿verdad? Are you from Seoul? Are you from Seoul? Are you from Seoul? Mm-hmm. So all we have to do is to give that intonation. De lo contrario, le va a ser bien difícil a la otra persona identificar qué es una pregunta, right? Pero de lo contrario, estamos bien. Excelente. Thank you very much, guys. Now, let me just continue here with the next thing. Now, when it comes, bueno, ahí tengo a Griselda, perdón. Griselda, are you here? Ya pasé, teacher. Ah, okay, es que veía la mano levantada, perdón. Entonces se la vamos a bajar, ahí está. Okay, so then... within the conversation, we're going to get the questions, right? The questions that we need in order to verify the structure. Okay, and let me get it from here. I'm going to open up here a text box and we're going to do it here. Okay, guys, what is the first question that you're able to see here? What is the first question? Are you from California? Muy bien. Are you from California? California. Muy bien. Then the second question. What about the second question? Take a look. Are you from Seoul? Very good. Are you from... Uy, aquí arriba está mal también. Are you from Seoul? Oops. Okay, y la tercera pregunta, ¿cuál sería? So, is your first language Korean? Muy bien. Is your first language Korean? Muy bien. El so no lo necesito porque es como, entonces, ¿verdad? Entonces, si no lo necesito ahorita, right? It's just, is your first language Korean? Very good. So what we're going to do is the following. We're going to divide here each section by identifying the elements. ¿Cuál es el primer elemento que yo necesito acá en las preguntas, chicos? El to be. Muy bien. Verbo to be. Verb be, right? I need the verb be. Okay. Verb be. So let me move on here the elements a little bit. And that's pretty much what we're going to need. After the verb be, ¿qué necesito? El subject. Subject. Okay, I need my subject, right? Y en este caso tengo you. Luego otra vez tengo you. Y luego tengo your first language. Ese sí está más largo, este subject, ¿verdad? Acá, acá, acá y acá. Ok, muy bien. Entonces, luego del subject, uy, perdón, aquí me traje uno que no era, sorry. This one goes here. Complement. And this one goes there, ok, así. Acá. Ok, very good. Entonces, then, after the subject, ¿qué más necesitamos, dijimos? El complemento. Complement. Muy bien, we need the complement, right? Complement.
Okay, so this is going to be our complement. Muy bien. Y pues, aparte de eso, necesitamos nuestro question. ¿No? Y lo vamos a mover hacia acá. Entonces, todo lo que yo tengo que hacer cuando yo quiero saber si los elementos que yo estoy incluyendo dentro de esa oración o del ejercicio que estoy haciendo es nada más eso, identificar dónde están y comprobar si están allí y si es así, pues está correcto, ¿verdad? Are you from California? Are you from Seoul? Is your first language Korean? Okay, so there you have your verb be at the beginning. Then you got the subject, the complement, and the question mark. Okay, so when I have this information, okay, when I have all the elements in order, the sentences will be correct. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo quiero contestar? Bueno, la primera pregunta que yo tengo acá es, are you from California? Me preguntan, ¿verdad? Are you from California? Le preguntan a Jessica. Y Jessica dice, well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Entonces, en ese caso, si a Jessica vienen y le preguntan, are you from California? Ella va a decir, no, I am not. ¿De dónde es ella? I am from Korea. Korea, right? No, I am not. I am from Korea. Very good. Luego, en la segunda pregunta, are you from Seoul? ¿Qué dice ella? ¿O qué diría? Ella diría, no. I am not. I am not. ¿Verdad? ¿De dónde es ella? Seoul. I am from Daejeon, right? Daejeon. Daejeon, okay. Y la última pregunta le hacen a ella, is your first language Korean? Y ella dice, yes, it is. El it reemplaza a todo, your first language. Is it your first language, right? Or is Korean your first language? Or is your first language Korean? Usted puede ponerle el orden que quiera. Media de los elementos estén ahí donde deben de estar, it's fine. Y ella dice, yes, it is. ¿Ok? Esa es la forma en la que nosotros vamos a contestar cuando estemos dando una respuesta corta. O si nosotros queremos dar una respuesta extendida, también se puede. Porque si le preguntan a ella, are you from Korea? No, I'm sorry. Are you from California? Ella va a decir, no, I am not. I am from Korea. Y estoy dando ahí una respuesta pues, súper completa. O solo limitarse a decir, no, I'm not. ¿Verdad? Y ya no me pregunte más, ¿verdad? No, I'm not. Okay? Entonces, that's going to be an example on how you can make up your sentences and your questions and your answers, your short answers. Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Questions? No. Very good. Excellent. So let me move on. Let me clear my drawings here. Entonces, lo que yo acabo de decir o lo que acabamos de ver dentro de esta conversación es lo que nos lleva al siguiente cuadro, ¿verdad? It says, in this class, you will learn how to form negative statements and yes, no questions with the verb be. Okay? Entonces, acá tenemos, ¿verdad? These are the yes, no questions and the negative statements form. Okay? Entonces, I have here the negative form. Con la parte negativa, yo tengo, por decirlo así, tres formas de responder, ¿verdad? Por ejemplo, let's take a look at number 2 and number 3. Give me one second. Sí, sorry. Por ejemplo, acá. Tengo yo el, you're not late. No llegas tarde, you're not late. Y she's from Russia. Now, para contestar la segunda, you're not late, yo lo puedo dejar así. O puedo usar la segunda forma, que es you aren't. ¿Verdad? You aren't late. Give me one second. Voy a pasar esto por acá. You aren't late. ¿Ok? O puedo decir la forma completa, you are not late.
No llegas tarde. Entonces, acá igual en la número 3, ahí dice, she's not from Russia. O yo puedo decir solo, she isn't from Russia. O solo usar la forma completa, she is not. Oops. She's not from Russia. Right? Entonces, usted escoge cuál es la de las tres formas usted va a utilizar para expresarse con sus oraciones negativas, right? Ya sea contractando el verbo to be como la primera, ya sea usando la contracción completa como en la segunda, o no sería, sí, o utilizando la forma completa como en la última, ¿ok? Entonces, esas son las tres formas que tenemos. Now, when it comes to the short answers, give me one second, let me clear here my drawings. Con respecto a las preguntas y las short answers, si usted se fija acá, tenemos la misma información, tenemos el verbo to be al principio, luego tenemos el subject y luego tenemos nuestro complemento con el question mark, ¿verdad? Are you from California? Am I early? La pregunta que nos hacemos cuando llegamos a un lugar y no vemos a nadie. Vine temprano. Am I early? Right? Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? And then, as you can see, next to it, ¿verdad? A la par tenemos las formas en las que podemos responder. En ese caso, si me preguntan, are you from California? Yo voy a responder, no, I'm not. Y le voy a responder, I'm from a beautiful country named El Salvador. Soy de un país hermoso, ¿verdad? El Salvador. I am from El Salvador. Am I early? Yo llego y pregunto, am I early? Pide temprano. Me pueden decir, yes, you are. Sí, veniste temprano. O me pueden decir, no, you're not. No, ya se fueron, veniste tarde, ¿verdad? No, you're not. And then I have, is she from Brazil? Me pueden decir, yes, she is, or no, she's not. Is he from Chile? Yes, he is, or no, he's not. Is it Korean? Yes, it is, or not, it's not. Are you from China? Yes, we are, or no, we're not. Are we late? ¿Llegamos tarde? Yes, you are, or no, you're not. Are they in Canada? Yes, they are, or no, they're not. So it depends, right? It depends if it is going to be positive or if it is going to be negative answer. Solo agrego yes, well, no. Y si es yes, verbo to be en afirmativo. Si es no, verbo to be en negativo. And that's it. That's all what you have to, the pattern you have to follow, okay? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Questions? ¿Preguntas, chicos? No questions. Dígame, Heidi. De esas también hay preguntas en la plataforma, ¿verdad? Es correcto. ¿Y eso hasta cuándo lo entregaríamos? ¿Hasta cuándo tenemos para hacer todos los ejercicios? Entre más pronto, mejor. Si usted termina la plataforma antes, mucho mejor. La fecha límite, ¿cuándo se las recomiendo yo? Nosotros terminamos, ya les digo. Déjenme abrir un calendario acá. O sea que no se puede adelantar a la plataforma sin necesidad de ir a la par de la clase. Así es correcto. Es lo que les, okay. Se les recomienda porque entre más rápido termine mejor. Vaya, nosotros terminamos el 28, terminamos un miércoles. Mi recomendación es que para el, entre el domingo 25 y el lunes 26, usted ya haya terminado completamente todo. Eso es lo que yo recomiendo. Y si es antes, mucho mejor. Repito, terminamos el 28 de abril. Si usted puede tener todo finalizado, es más, desde el viernes, entre el 24 y el 26, ahí estamos. ¿Por qué? Eso le garantiza a usted que su cupo va a ser reservado. Si no, no. Aunque lo termine, si usted lo termina ya tarde, no, no se le va a poder reservar. Tiene que terminarlo antes de finalizar. Teacher, ¿y el examen final cómo lo hacen? ¿En la plataforma será o, ¿sí? o usted lo hará verbal? No, ahí está en la plataforma ya.
Hay unos que ya terminaron hacer el midterm test. ¿Quién ya terminó el midterm test? O el examen de medio curso. ¿Quién ya lo terminó? Levanta la mano. Él sería del 3, ¿verdad? Ajá. Sí, yo lo terminé ahora. Sí, sí, hay varios que ya lo terminaron. Y ese examen es para, por ejemplo, el jueves, ¿verdad? Pero, perdón, miércoles. Pero eso ya ve, ya bastante ya lo terminaron. Si usted quiere adelantar a la 4, sección 5, no hay ningún problema. Lo que único que yo les pido es que si ustedes encuentran preguntas en estas secciones, me las traigan con el número de ejercicio y con las preguntas específicas, ¿verdad? Para que acá yo se las conteste. Si de repente usted tiene una pregunta de la sección 4 y nosotros estamos en la sección 3, no importa, usted tráigame la pregunta que yo con mucho gusto la voy a contestar para que la persona que no ha llegado aún ahí, cuando llegue, no tenga la misma pregunta, ¿verdad? Uh-huh. ¿Alguna otra consulta, chicos? Gabriela, tenía pregunta. ¿Ana María? No. No. Bueno, está bien, excelente. Dígame, Heidi. Le preguntaba eso porque ahora me llamó una muchacha, creo que se llama Flor de Instaport, y me comentó que como que iba muy retrasada, como que no iba al día, junto con las clases ni con los ejercicios. Entonces me dijo que a más tardar hoy tenía que terminar la lección 3. Correcto, es correcto. Usted tiene que terminar las secciones antes de que nosotros las finalicemos. Uh-huh. Gracias. Uh-huh, a la orden. Sí, chicos, como les repito, traten de finalizar lo más pronto posible, ¿verdad? Para que pues vayamos al día, ¿verdad? Así que lo bueno es que todos están pendientes de ustedes, así que don't take it wrong, ¿verdad? Ahí hay un equipo completo que está pendiente de ustedes, así que qué bonito. But if you have questions, como les repito, usted adelante todo lo que pueda, pero si de repente se encontró con algo que no lo pudo hacer, apunte el ejercicio, traiga las preguntas y aquí en la clase lo contestamos para que luego usted pueda avanzar. Teacher, y si yo no puedo pasar de ahí, deje ese ejercicio pendiente y muévase al siguiente. Usted muévase a los ejercicios que usted puede hacer. Si encuentra uno que no lo puede hacer, entonces ahí yo le ayudo. ¿Okay? Bueno, coming back here to the class. In the video, right, that you have, and de la plataforma, the instructor gives you like the elements that you need, right? Aquí están otra vez subject, verb, negative, particle, not, and the complement, right? And if it is question, verb be, subject, and complement, okay? Entonces, the person or the instructor goes, right, from one thing to another. And the idea is, right, the idea is that you begin with the structure, you know, using it by yourself. So I would like to ask you a favor. Necesito que hagan lo siguiente. Yo sé que ya lo hicimos dentro de un ejercicio anteriormente. Quiero que se vayan al chat y que hagan lo siguiente. Quiero que me escriban una oración afirmativa, negativa y pregunta. Pero escúcheme lo siguiente. No vaya a enviar primero la negativa, luego la afirmativa, luego la negativa, luego la pregunta, porque tiene que mandar los tres en un bloque para que le aparezcan que usted envió esas tres oraciones, okay? So I want you to make up examples with positive, negative, and question form. Si puede, la misma oración en positiva, negativa, pregunta, okay? I'm going to give you an example. Le voy a dar un ejemplo de cómo yo necesito que lo envíen, okay? No lo envíen ustedes todavía. Give me one second. Ahorita se los mando. Bye. Ahí está. Okay. Ahí están las tres. Mary is my sister. Mary is not my aunt. Es mi hermana, no es mi tía, ¿verdad? Mary is my sister. Mary is not my aunt. Is Mary my sister? Okay. So please type. Dijiste positive, negative, and question form. Let me take a look at your examples. Okay.
type them in the chat, please. I'm sorry, Tatiana. Lo siento. Ojalá que regrese de energía pronto y pueda finalizar la clase con nosotros. Ok, ¿dónde están sus oraciones, chicos? No las veo. Ahí está Alicia, dice, I'm going. Pero Alicia, esa estructura es distinta. Esa estructura es going to. Y going to lo van a ver hasta en el nivel 3. I'm going to sleep. Cuando yo uso going to, no le agrego ing a los verbos, Alicia. Se la voy a corregir. Sin embargo, ese tema lo vamos a ver hasta en el nivel 3. Veamos acá. Dice, Kevin is my brother. Kevin is not my boyfriend. Is, ¿verdad, Carlita? Is Kevin my brother? Luego dice Erika, I am not tall, I am very short. Am I short? Muy bien. I am going to sleep. I am not going to sleep. Am I going to sleep? Ahí quizás las corregí, Alicia. Ahí están corregidas, ¿ok? I'm going to sleep, I'm not going to sleep. Am I going to sleep? El going to siempre va acompañado de, de una forma base. ¿El qué? Está a la par de la I, dice. ¿El qué? No entendí. Alicia, ¿puede activar su micrófono, por favor? Perdón, Carla. No, teacher. Yo le quería poner is, pero está a la par de la O. No la había entendido. Por escribir eso rápido, toqué la que no era. Y yo que no le entiendo de ello. Voy a preguntar. Thank you very much, Carla. Fernando is my son. He is my brother. Is Fernando intelligent? Very good. Okay. Joshua is my brother. Joshua is not my short. Creo que ahí se equivocó. Short es estatura, ¿verdad? Probablemente Joshua is not short, ¿verdad? Is not short. No es bajito, probablemente es alto. Is Joshua my Aquí, Juanita, se la voy a corregir, miren. Aquí me está agregando el verbo to be dos veces. Joshua is my brother. Joshua is not short. Is Joshua, como aquí sería mayúscula porque estamos iniciando la pregunta. Is Joshua, ya no necesito otra vez el verbo to be, my brother, like this, right? Joshua is my brother. Joshua is not short. Is Joshua my brother? Y me hizo falta el question mark, ahí está. Luego tengo, Anna is my sister. Anna is not my mom. Is Anna my sister? Muy bien, excelente. Affirmative, dice, Diana is my friend. Diana is not my. Ahí muy me puso, my sister. Is Diana my friend? Falta el signo de interrogación. I am a student. Aquí Jorge Texín, le voy a corregir. Acordémonos que cada vez que estamos hablando de nuestra profesión, en este caso lo que me dedico, que incluye estudiante, voy a utilizar siempre un artículo indefinido, ¿verdad? En este caso es así. I'm a student, I am not a student. Am I a student? Like this. I am a student, I am not a student. Am I a student? Luego tengo Rocío, no, perdón, acá. Jimmy are your friend. Jimmy isn't my brother. Is Jimmy my brother? Ok, las dos últimas están correctas, Gabriela, pero Jimmy is, no, is my friend. Or is your friend. Pero are solo lo utilizo con plurales, ok. Luego dice Iris Lily, Rocío is my sister. Rocío is not my aunt. Is Rocío my sister? Le hizo falta el signo de interrogación. Elizabeth is my mom. Elizabeth is not my sister. Martin is my uncle, dice. Caroline is my sister. Caroline isn't my cousin. Is Caroline, Carla María, is Caroline my sister? Y ahí usted escribió, Caroline is my sister, lo cual es una oración afirmativa. Entonces acá le vamos a borrar
el is, ¿verdad? Ahí donde va. Y lo vamos a agregar al principio. Is Caroline my sister? Like this. Luego tengo... ¿Qué hora es? Uy, ya bien tarde. Aura is my daughter. Aura is not my daughter. Is Aura my daughter? I'm a student. Esa lo escribí yo. Brian is my brother. Brian is not my cousin. Is Brian my brother? Muy bien. Isabel is my mother. Isabel is not my mother. Is Isabel my mother? Muy bien. My friend is intelligent. My friend is not intelligent. Is my friend intelligent? Muy bien. Henry is my cousin. Henry is not my cousin. Is Henry my cousin? Mm-hmm. I'm a student of engineering. Engineering. Creo que no se escribe así. Ya lo voy a buscar. I am not a model. I am not a model. Are you a student? Erika, se lo voy a corregir aquí abajo rapidito. Veamos. Oops. I don't know what happened. Acá. I am student of engineering. Engineer. No sé si así se escribe, pero creo que sí es. I am not a model. Are you a student? Así. Ok, como está ahí. Luego tengo. I love pepperoni pizza. En este caso, Andrea, diga ahí lo que usted está haciendo es un ejemplo de presente simple. Todavía no vamos a ver presente simple, ¿ok? Pero sí, está muy bien el uso, solo que cuando yo hago una pregunta con presente simple, agrego do. Do I like pepperoni pizza? Do I like pepperoni pizza? Is Caroline my sister? Ajá, yo lo puse ahí. My brother is intelligent. He's not intelligent. Is my brother intelligent? Muy bien. Martin is my uncle. Martin is not my uncle. Is Martin my uncle? I am a secretary. I am not a teacher. Am I a secretary? Gloria is my sister. She's not my sister. Is Gloria my sister? Muy bien. Excelente, chicos. Buen trabajo. Solo tomen en cuenta esas correcciones, ¿ok? I'm going to stop sharing and let me just pass the attendance, ¿ok? Very quickly. Vamos a pasar la asistencia. Muy buen trabajo. Solo recuerden, mantengan en mente los recordatorios. Trabajemos mucho. Y ya nomás finalizar esta sección, voy a mandarles más ejercicios para que sigan practicando. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Present. Thank you. Ana Leticia Arias. Ana Leticia. ¿Dónde está? Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Present. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Danilo Alexandra Valdés Guevara. Danilo. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Elmer Sunel. Present. Thank you. Erika Marisol Cardona García. Present, teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present, teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasi. Present, teacher. Thank you. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present, teacher. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you. Griselda Audelia Paz. Present, teacher. Thank you. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present, teacher. Thank you. Iris Lilia Montes Torres. Present. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Present. Thank you. Joan Ernesto Zelaya López. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Present, teacher. Thank you. Juana Patricia Mojica Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carla María Concepción Barahona. Present, teacher. Thank you. Carla Mariela Guevara Valladares. Present, teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Present. Thank you. Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lisette Noemí Cubías Guido. Lisette Noemí. ¿Dónde está? Luis Emicto Argumedo Castillo. Present, teacher. Thank you. Luz Esmeralda López. Present, teacher. Thank you. María Elena Montano Urías. Present. Thank you. María Margarita Álvarez López. María Margarita. ¿Dónde está? Marlene Dinora López González. Present. Thank you. Y Melba Yamilet Enríquez Elías. Thank you very much, guys. Oh, well, oh, that's probably what I have for you today. Y solamente pedirles
Para mañana, los que puedan avanzar, avancen esta semana. Apunten el ejercicio con el que tienen problemas, me lo traen acá y aquí lo respondemos, ¿ok? Así que thank you very much for joining and I'll see you tomorrow, ¿ok? So good night. Take care, guys. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. See you guys. Bye bye. 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 Take care. I'm sorry. I see you, mami, tu asistencia. Teacher, Margarita tuvo un inconveniente con el internet. No sé si le habrá tomado asistencia María Margarita Álvarez. Sí, sí, se la tomé. Ah, vale. Gracias, entonces. Bueno, ya sabe, sí. Bueno. Aquí está anotada. Good night, guys. Take care. Cuídense. Bye, bye. Bye. Gracias, igual. Bendiciones. Likewise. Bye, bye.